Bienvenidos a Así es el Mundo. En esta ocasión nos desplazamos hasta Andalucía para conocer todo lo que ofrece la histórica ciudad de Huelva, la Puerta del Atlántico. Aquí encontrarás la guía más completa con los puntos y lugares de interés que ofrece la capital de la Costa de la Luz. Conocida por su tradición marinera y por su apasionante pasado, la ciudad de Huelva, fundada hace más de 3.000 años y lugar por donde han pasado fenicios, griegos y romanos, está situada en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel, y se ha convertido en un destino popular que reúne monumentos y actividades culturales con bellos paisajes naturales y una extraordinaria y deliciosa gastronomía. Su coqueto centro histórico puede recorrerse fácilmente y su agradable clima invita a visitarla en cualquier época del año. Cuna del descubrimiento de América, está ligada íntimamente con la figura del almirante Cristóbal Colón. Alberga numerosas ubicaciones relacionadas con el descubrimiento que son llamados lugares colombinos, que se reparten además por poblaciones cercanas. ¿No conoces Huelva? Pues acompáñame en esta guía para descubrir a la ciudad que fue la puerta al Nuevo Mundo. La ruta por Huelva comienza en uno de los lugares más bellos que ofrece la ciudad. Si te gusta disfrutar de la naturaleza, en el sur de la ciudad se sitúa el Paraje Natural Marismas del Odiel, un espectacular paraje declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1983. Este humedal, situado donde se unen los ríos Tinto y Odiel, hace las delicias de los aficionados a la ornitología, pues decenas de especies de aves migratorias como flamencos, cormoranes, espátulas, garzas, grullas o patos, pueden ser observadas en libertad en este ecosistema de marismas, considerado uno de los más importantes de Andalucía junto con el Parque Nacional de Doñana. En este bellísimo paraje se encuentra la Playa del Espigón, única playa perteneciente al término municipal de la capital, que nació a raíz de la construcción del dique Juan Carlos I que facilitaba la entrada en la ría de Huelva. Una lengua de arena de 2,5 kilómetros de longitud y 40 metros de ancho. Una playa muy singular, ya que se forma por la adaptación a un entorno de un ecosistema muy adverso de dunas móviles, pobre en nutrientes y salinidad elevada. Abierta al baño, su extensión permite dar paseos y deleitarse con sus espectaculares vistas y atardeceres. El final del Espigón está coronado por el Faro del Espigón, inaugurado en 1983 y que se sitúa en el morro del dique de entrada al puerto de Huelva. De forma cilíndrica, baliza junto al cercano faro de Mazagón la entrada de los barcos a la ría onubense. En el paraje de las marismas se ubican las salinas del Odiel, que cuentan con un total de 12 balsas en las que se extrae sal para el hogar. En su entorno se pueden recorrer rutas de senderismo que permiten disfrutar de un ambiente natural extraordinario. Comenzamos a ver la zona urbana de Huelva desde el norte. Aquí se ubica el maravilloso santuario diocesano de Nuestra Señora de la Cinta, lugar que el mismo Cristóbal Colón visitó al regresar de las Indias para dar gracias a la patrona de la ciudad de Huelva a quien se había encomendado, ofrenda que se recoge en unos impresionantes frescos del pintor local Zuloaga. Esta preciosa iglesia colombina de estilo gótico mudéjar del siglo XV está rodeada de bellos jardines y ofrece por su extraordinaria ubicación unas magníficas vistas al puerto y a las marismas de Huelva, especialmente fotogénicas al atardecer. A poca distancia se sitúa el conocido pulmón verde de Huelva, el Parque Moret. Con 72 hectáreas, tiene un aspecto boscoso e irregular donde abundan los caminos y vías verdes. De 1919 se distribuyen diferentes áreas, los cabezos de Conquero, con las ruinas de un antiguo acueducto romano, la zona de huertos en el sudeste o el lago donde se puede remar una de sus barcas entre simpáticos patos. Aquí se realizan numerosas actividades diseñadas para el disfrute familiar, sobre todo los fines de semana, y que tienen que ver con el medio ambiente, el ocio, el aprendizaje y la aventura. En esta zona no dejes de visitar el Mirador del Conquero, una espectacular ubicación desde donde se puede ver gran parte de la ciudad, las marismas del Odiel y el que es probablemente uno de los atardeceres más bellos del mundo. En el camino hacia el centro de Huelva se pasa por el histórico Instituto de la Rábida. Fue creado en 1856 en el antiguo convento de San Francisco y ocupa este edificio de estilo historicista desde 1933. En sus aulas estudió el Premio Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez. Situada en la plaza homónima y construida en el siglo XVII como iglesia del convento de la Merced, la Catedral de la Merced obtuvo su título en 1954 cuando el templo fue consagrado como catedral y sede episcopal. Más allá de su bella portada de estilo barroco, el interior de la Catedral de Huelva tiene un origen renacentista con componentes coloniales.
En su interior se pueden ver retablos y bellas tallas del siglo XVIII, como el magnífico Cristo de Jerusalén, que merece especial atención. Monumento nacional desde 1970, fue reconstruida tras el terrible terremoto de Lisboa de 1775, sirvió como hospital de guerra durante la Guerra Civil y aún hoy hay quienes aseguran que por sus pasillos se escuchan ruidos extraños y se dan apariciones de fantasmas. La ruta llega hasta otro bello parque de la ciudad. El Parque Zafra, además de parque, es también un jardín botánico. Ubicado en la zona central de Huelva, el área consta de 14 hectáreas de superficie en las que se encuentra una gran variedad de especies de árboles y otro tipo de vegetación, diferentes áreas de recreación y lugares de descanso. Aquí podrás encontrar también dos lagos y el centro de interpretación de las cocheras del puerto, una sala de exposiciones y espacio escénico situado en un edificio de arquitectura industrial de 1912 primorosamente rehabilitado. En el extremo sur se pasa a otro parque, esta vez perfecto para los más pequeños. El parque de atracciones La Cinta está repleto de actividades y atracciones diseñadas para el disfrute de grandes y pequeños. Un lugar ameno y agradable, muy bien cuidado y organizado. Si vas a visitar Huelva, déjate un tiempo para probar sus productos tradicionales. Ya sea por el jamón ibérico y los productos procedentes del cerdo ibérico de la Sierra de Huelva, las gambas blancas de la costa onubense, los chocos, famosos en toda la provincia, en especial en Huelva, donde coloquialmente se le llama choqueros a los onubenses, las coquinas o los fresones, resulta muy fácil surtirse de sus exquisitos alimentos. El mejor lugar para ello es el Mercado del Carmen, un mercado donde sus puestos están a rebosar de mercancía de todo tipo, con productos frescos. Este mercado sustituyó en el año 2010 al antiguo Mercado del Carmen, abierto al público desde enero de 1868. Ya sea en el propio mercado o en cualquier restaurante de la ciudad, disfrutar de la gastronomía y los productos onubenses es una experiencia única. Huelva se ha convertido en una ciudad que apuesta por el arte urbano y por una versión de ciudad más alternativa. Gran culpa de ello lo tiene el artista Adrián Pérez, grafitero onubense por excelencia que desde hace años se ha hecho con el respeto de todos. Numerosas son sus obras que se distribuyen por toda la ciudad, donde desde las ruinas de antiguos edificios hasta decorando las persianas de algunos de los negocios del centro de la ciudad, sus obras dan color y alegría a los rincones más insospechados de la capital onubense. El centro de Huelva contiene edificios históricos y algunos palacios importantes, como el Palacio de Mora Claros. De 1912 fue vivienda familiar de Antonio de Mora y Claros, alcalde a principios de la década de los años 20 del siglo pasado. Actualmente centro de día, en su fachada destacan las yeserías y los balcones acristalados, mientras que en su interior destaca por las vidrieras y los trabajos en hierro forjado. Se llega a continuación a la primera iglesia de España consagrada a la Inmaculada Concepción hace ya más de 500 años. Por desgracia, el patrimonio arquitectónico religioso de Huelva fue casi por completo destruido en 1936, perdiéndose toda la riqueza que se conservaba en el interior del templo. De 1515 fue construida en estilo gótico mudéjar y reconstruida posteriormente al gusto barroco. Hoy día en su interior se puede admirar gran parte de la imaginería onubense, en la que se incluyen obras de León Ortega, Antonio Castillo Lastrucci y un precioso retablo de Hernán Ruiz digno de admirar. Es además hogar del conocido Señor de Huelva, una imagen de Jesús Nazareno que procesiona durante la madrugada de la popular Semana Santa de la ciudad. Otro palacio destacable de esta zona de Huelva es el Palacio de los Duques de Medina Sidonia, erigido en el año 1656. Considerada como el centro neurálgico de la ciudad de Huelva, la Plaza de las Monjas es uno de los lugares imprescindibles que ver. Y es que tras su última remodelación en el año 2007 y la inauguración de la magnífica estatua de Cristóbal Colón de Elías Rodríguez Picón en 2011, esta plaza se ha convertido en una de las zonas más animadas de la urbe, donde onubenses y foráneos se reúnen para refrescarse junto a su magnífica fuente o tomar algo en alguno de sus múltiples bares y kioscos. Algunos de los principales edificios que rodean a esta plaza son el histórico edificio del antiguo Banco de España, de finales del siglo XIX y futuro Museo de Bellas Artes de Huelva, y el Convento de las Madres Agustinas, edificio que da nombre a esta plaza, ya que este convento estaba situado en este mismo lugar cuando se fundó allá en el siglo XVI y del que hoy día solo queda una parte de él. La Gran Vía es la calle peatonal que une la Plaza de las Monjas con la Plaza del Punto. Aunque su nombre oficial es Avenida Martín Alonso Pinzón, aún hoy se sigue refiriendo a ella con su popular nombre.
Se trata de una amplia calle donde se puede ir viendo algunos edificios oficiales de marcado estilo franquista, caracterizados por soportales bajo los que se han asentado diferentes negocios, casi todos dedicados a la hostelería. En el centro de la avenida se encuentra la Plaza de la Constitución, y en ella presidiéndola el edificio del Ayuntamiento de la ciudad, construido en 1942 en estilo neoherreriano que se caracteriza por su forma alargada. Este oculta en su interior uno de los lugares secretos de Huelva, un espectacular patio central con preciosos arcos, columnas de mármol en estilo andaluz y balcones barrocos en la planta alta. Nos dirigimos a continuación hasta la Plaza Alcalde Coto Mora, una tranquila plaza ocupada por las mesas de algunos restaurantes. En esta plaza hay dos edificios que merece la pena ver, el Gran Teatro de Huelva y la Casa de las Conchas. El primero de ellos hace honor al título concedido por el rey Alfonso XIII. Levantado en un elegante estilo neoclásico y decorado con pináculos, guirnaldas, ménsulas y vidrieras, abrió sus puertas al público en el año 1923 tras el gran auge industrial a finales del siglo XIX. Frente a la imponente fachada del teatro está la Casa de las Conchas, una construcción de inspiración renacentista que data de principios del siglo XX y que fue utilizada como clínica. Hoy luce como nueva tras haber sido restaurada, donde no cuesta trabajo encontrar en su fachada las conchas que dan nombre al edificio. A pocos pasos se puede contemplar uno de los templos religiosos más bellos de Huelva, la Iglesia de la Milagrosa. A diferencia de otros templos de la ciudad, esta iglesia católica no es tan antigua en comparación con el resto debido a que fue construida en 1929 en un claro estilo neogótico. Su estructura está constituida por tres naves, siendo la nave central la que tiene mayores dimensiones, tanto en altura como anchura. Las hermosas vidrieras fueron hechas con la intención de representar la historia del culto realizado en honor a Nuestra Señora Estrella del Mar. No lejos de aquí se ubica la que fue la estación de tren de Huelva desde 1888, año de su construcción, hasta hace bien poco. Actualmente cerrada, sigue siendo uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Edificada con ladrillo en estilo neomudéjar, en su fachada destacan sus arcos de herradura y los dos torreones que se elevan por encima del cuerpo central. Una verdadera joya arquitectónica que suele pasar desapercibida y que durante mucho tiempo fue el punto de llegada a Huelva desde la vecina Sevilla. En la cercana Plaza Isabel la Católica, o más popularmente conocida como Plaza Niña, destacan dos lugares de culto. Primeramente, la Iglesia de Santa María de la Esperanza, una capilla ricamente decorada que es sede canónica de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de la Esperanza, que procesionan durante la Semana Santa de la ciudad. Y a pocos pasos, el Convento de las Hermanas de la Cruz. Fundada por Sor Ángela de la Cruz en 1910, esta congregación vive en gran austeridad atendiendo a enfermos y menesterosos. La Plaza del Punto es otro de los lugares imprescindibles que ver en la ciudad. Esta coqueta plaza se encuentra presidida por el excepcional monumento a la Virgen del Rocío, una espectacular escultura de bronce que representa a 60 almonteños llevando a hombros a la Virgen del Rocío en un momento de la tradicional procesión del lunes de Pentecostés que se celebra en la aldea del Rocío, aldea perteneciente al municipio de Almonte. La mayoría de personajes reflejados son reales, incluso su propio autor se modeló a sí mismo junto a su padre. En uno de los laterales de esta plaza se encuentra el que es probablemente uno de los edificios más bonitos que ver en Huelva. Resulta imposible pasar delante de la Casa Colón sin fijarse. Fue construido en el siglo XIX como hotel de lujo, de hecho fue el primer hotel 5 estrellas de España en el que pudieron alojarse los directivos que llegaban a Huelva por negocios. Constaba de 4 edificios, la Casa Grande y los pabellones Poniente, Levante y Norte, este último demolido. Todos ellos se decoraron con elementos de aire colonial, otros de aire británico e incluso alguno que anuncia el inicio del modernismo. Los suelos y escaleras de mármol y las ventanas de madera que han llegado hasta nuestros días son un recuerdo del lujo que tuvo. Hoy abierto al público, sus antiguos salones funcionan como sala de exposiciones. En el centro del complejo, rodeando una fuente decorada con tritones, un cuidado jardín en el que se plantaron especies hasta entonces desconocidas en Andalucía, como los dragos y las araucarias. En 1992 se construyó en el edificio norte el nuevo Palacio de Congresos que actualmente se utiliza también como centro de exposiciones. Para conocer el pasado histórico de la ciudad, nada mejor que explorar los restos arqueológicos y artísticos del Museo de Huelva.
Nada más entrar, llama la atención un objeto protegido en el interior de un gran cubo de cristal, la única noria romana prácticamente completa que se conserva en el mundo utilizada para la extracción de mineral en la provincia. La planta baja del edificio está dedicada a la arqueología, con una colección que abarca desde la prehistoria hasta la época romana, pasando por el periodo tartesio. Las salas de la primera planta están dedicadas a las bellas artes, con pinturas y esculturas fechadas entre los siglos XIII y el XX. De vuelta al casco histórico de la ciudad, se pasa por la popular Plaza Quintero Báez, o Plaza de la Palmera, hasta llegar a otro punto principal de la ciudad, la Plaza de San Pedro. En esta plaza se puede ver la magnífica Parroquia Mayor de San Pedro, templo más antiguo de la ciudad, de estilo mudéjar que aún conserva rasgos de la antigua mezquita que ocupó antes el lugar. Sus limpias fachadas blancas y torre campanario rosada son las características más resaltantes de su exterior. En el interior destacan la capilla mayor, el coro, la nave del evangelio, la nave de la epístola y otras interesantes áreas que se van descubriendo en el interior de este bello templo. A pocos metros, la ermita de la Soledad, de mediados del siglo XV, fue edificada en sus inicios para la devoción del apóstol Santiago. Ha sido escenario de diversos hechos y ha tenido distintas funciones religiosas y civiles a lo largo de su historia, como centro de enseñanzas, hospital o salón de ensayo de música. Sin embargo, esta construcción de estilo gótico retomó en 1995 sus funciones litúrgicas bajo la advocación actual de Nuestra Señora de la Soledad. Otro templo de importancia en la ciudad es la Iglesia del Sagrado Corazón, popularmente conocida como el Polvorín. De 1928 presenta una fachada trabajada en ladrillo limpio con desarrollo vertical donde destaca la puerta de entrada y la torre parroquial, compuesta de una sencilla caña de sección cuadrangular sobre la que se dispone el campanario. Su interior, de una sola nave abovedada, guarda un verdadero tesoro artístico y litúrgico, ya que el templo es sede de tres de las cofradías más importantes de la ciudad que procesionan durante la Semana Santa, en especial de una de las imágenes más veneradas y conocidas de la ciudad, la Virgen de la Victoria. El barrio Reina Victoria es uno de los lugares más sorprendentes que ver en Huelva. Y es que esta zona de la ciudad, conocida popularmente como Barrio Inglés o Barrio Obrero, constituye parte de la herencia británica de la Huelva industrial del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Las casas unifamiliares de esta barriada fueron construidas con un marcado estilo inglés en honor a la Reina Victoria I por la empresa Rio Tinto Company, cuyos obreros trabajaban en la cuenca minera de la provincia de Huelva. De camino hacia el gran símbolo de la ciudad, se puede hacer visita al Centro de Interpretación Huelva Puerta del Atlántico, cuyas salas expositivas muestran la relación que siempre ha tenido la ciudad con el mar, la evolución de la propia Huelva y el legado británico. La presencia inglesa tiene su punto culmen en la construcción por excelencia de la ciudad, el bellísimo muelle de la Compañía Rio Tinto. Bien de interés cultural, esta curiosa obra de ingeniería fue construida en 1876 y durante un siglo fue utilizada para transportar el mineral procedente de las minas de la cuenca minera de la provincia de Huelva hasta el puerto de la capital, siendo el tramo final de la vía férrea que unía ambas zonas. El material llegaba por el piso superior, se vaciaban en los barcos y volvían por las vías laterales que bajaban al nivel inferior para regresar a las minas. Proyectado según las directrices de la Escuela Eiffel y realizada en hierro y madera, en la actualidad es un paseo precioso especialmente al atardecer, con vistas al mar, a la ría y a las marismas de Lodiel, pudiendo disfrutar desde aquí de una de las puestas de sol más bellas que se pueden ver. En esta zona se ubica el Estadio Nuevo Colombino, lugar donde juega sus partidos como local el Real Club Recreativo de Huelva, equipo de fútbol más antiguo de España fundado en 1889 y que coloquialmente se le conoce como el Decano, y que es todo un símbolo de la ciudad y que forma parte de la idiosincrasia de los onubenses. Frente a este y partiendo desde el muelle de Rio Tinto se inicia un agradable paseo que discurre junto a la bella ría de Huelva. Un paseo que se extiende por más de 1,5 km con zonas verdes y lugares para el descanso y la relajación perfecto para realizar deporte que enlaza con la senda y zona jardinada que bordea la ría y que llega hasta la Punta del Sebo, zona más meridional de la ciudad. El premio final de este paseo es la majestuosa estatua dedicada a la fe descubridora. Ubicado en la confluencia de ambos ríos, este monumento, llamado popularmente como Monumento a Colón, es una colosal estatua de 37 metros de altura que fue donada por Estados Unidos, literalmente como expresión de amistad a la nación cuya generosidad y clara visión hicieron posible el descubrimiento de Colón.
Inaugurada en 1929 y de estilo cubista, en ella se pueden observar los bajorrelieves de las diferentes culturas a uno y a otro lado del Atlántico, la cristiana, la azteca, la inca y la maya. Y acabamos la visita yendo a dos lugares de enorme relevancia en el descubrimiento de América. Situado en el vecino pueblo de Palos de la Frontera, el monasterio de la Rábida fue donde Colón se alojó tras recibir una negativa a su propuesta por parte del rey Juan II de Portugal, que no vio claro su proyecto y mucho menos su financiación. Aquí el almirante rezó poco antes de partir a América. De estilo gótico mudéjar, fue construido entre los siglos XIV y XV y son muy llamativos sus frescos así como su bello patio. Perteneciente actualmente a la Orden Franciscana, en él está enterrado el expedicionario Martín Alonso Pinzón, capitán de la carabela La Pinta. Y muy próximo se ubica el Muelle de las Carabelas, donde en su museo podrás saber mucho más acerca del descubrimiento y que cuenta con una réplica de los tres barcos que hicieron posible la expedición de Cristóbal Colón que cambió para siempre la historia: La Pinta, La Niña y la Santa María. Estas réplicas fueron construidas en 1992 para celebrar el quinto centenario del descubrimiento. Y hasta aquí llega nuestra visita por todos los puntos y lugares de interés de la descubridora ciudad de Huelva, joya natural e historia viva de España. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete para futuros vídeos. Y si piensas que hay algún punto de interés que falta en esta guía, no dudes en dejarnos en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.